al cumple de Sofi. ¿Cómo estás de contento? Así. ¿Así? ¿Y hoy qué tienes? ¡Uy, salud! ¡Robótico! ¡Toma! Luego me lo cuentas todo, ¿vale? Vale. Venga, abre. ¡La estrella! ¿Qué te pasa? ¿Todos los días tienes sueño? Sí. ¿Todos los días? Voy a hacerme las uñas. Otoño total, ¿eh? Pobrito. Uy, qué postura más mala tiene, ¿no? Está ahí como se está. Ahí he caído. La semana ha sido muy dura para Alonso, ¿verdad? Y eso que hemos tenido un día menos de madrugar, que el día 1 fue festivo. Pero estaba muy nervioso ese día porque era el cumple de su primo Gonzalo y entonces no durmió mucho. Bueno, sí. No, fue el día del cambio de hora el que durmió muchas horas. No durmió mucho el pobre porque estaba nervioso por el cumple del primo Gonzalo. Así que bueno, hoy me da que se va a acostar tarde. Pero bueno, así a lo mejor así nos dura más mañana y podría hacer un tramo del viajecillo dormido. Porque mañana nos vamos a Asturias. Para mi amiga Ana, a Asturias, Asturias. nos vamos a Asturias porque vamos de cumple de mi sobrina, que viven allí, y entonces nos vamos de escapada fugaz. Ir y venir. Ir y venir. Bueno, a ver, no, ir y venir el día, no, nos vamos el sábado y nos venimos el domingo. Pero es verdad que el domingo nos venimos pronto porque viaje, luego prepara para la semana, babis, no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Entonces cuando llegas tarde ya es la locura máxima. O sea, no, es que cuando llegas tarde, puf. Así que eso vamos a hacer mañanita. Tenemos que hacer maleta, tenemos que bañar a Lonsete y hoy tienen cena, no sé qué tienen de cena estos chicos, hoy viernes. Es viernes, la hamburguesa con patatas. Tienen los chicos para cenar y bueno, pues preparar y esas cosas, pero antes quiero ir a Tiger porque el otro día vi una puertecita de elfo muy guay y sé que ya han sacado lo de Navidad porque ya quitado lo de Halloween, ya sacado lo de Navidad y quiero ver a ver si lo tienen y ya aprovecho y le llevo uno a mi sobri y para allá que voy y como no está dormido pues me bajaré yo así rápidamente y ellos ya me esperan en el coche. Es raro que se duerma Alonso en el coche, ¿eh? Tiene que estar muy cansado. Tiene que estar muy, muy cansado. Porque él aguanta más un martillo el sol. Así te lo digo. Es más duro. Esta mañana me dice, mamá, es que cuando me levanto tengo como una sensación de sueño. Y yo, pobre. Sí, como sueño. No, me he hecho una sensación de sueño. Claro, es que se despierta a las 7. Es que le damos... Pero, una semana rara con el paro de tremendas. Sí, también. Pero se tiene que adaptar a que la vida es madrugar. O te toca el 1 millón o tienes que madrugar. Esto es así. Como se ha despertado varias veces. Es verdad que esta noche se ha despertado porque tenía sueños feos, me ha dicho. Entonces ya... Pues no se ha puesto un poco. Pero bueno. Piquete también. Sí, los mocos. O sea, fue poner la vacuna de la gripe... Y venga, mocos, venga. De hecho, es que
cuando le pusimos me dijo en su pediatra, sí, ponle la vacuna, tal. Dice, no, no suele dar reacción. Dice, pero teniendo en cuenta que Alonso, todas las vacunas le han dado reacción, porque es que todas. Absolutamente todas. O sea, ¿te acuerdas cuando era bebé que decía, estas no dan reacción? ¡Zas! Alonso con fiebre. O sea, es que no fallaba. Así que cuando nos decían, esta da reacción, decíamos, madre de Dios, ¿qué nos espera, espocha? Todas las vacunas le han dado reacción, pero todas. No ha librado ni una. Entonces, así que nos dijo, bueno, no suele dar reacción, en algunos casos solo. Entonces, teniendo en cuenta a Alonso, digo, pues Alonso seguro. Entonces, sí que ha tenido, sí que le notamos como más mocos, así como cargado de congestión y tal. Nos está dando paracetamol, que es lo que nos dijo su pediatra y eso. Y lavados nasales. Que por cierto, tenemos un invento nuevo de lavados nasales. Maravilloso. Porque cuando enseñé el anterior de los lavados nasales, muchas lo hicisteis con ello, pero hemos cogido otra cosa que, primero, tiene que ser para niños mayores de 4 años. Eso sí, ¿eh? Y niños que lo toleren bien. Alonso tolera muy bien los lavados nasales. Si no lo tolera bien, seguir con las jeringuillas, que son más suavecito y tal. Pero Alonso muy bien y es una maravilla porque sale fenomenal, fenomenal. Luego se lo vamos a enseñar cuando hagamos los lavados nasales. Arrasamos en Amazon la otra vez con las jeringuillas, pero es que los lavados nasales te libran incluso de ingresos, ¿verdad? Es súper importantísimo los lavados nasales. Eso nos dice el pediatra. Sí, 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 sí. Hombre, nosotros es que notamos que desde que le hacemos los lavados nasales, otitis ha tenido una. Sí. Pero es que Alonso era otitis a estas una fechas y leve, porque hemos tenido otitis de antibiótico 10 días, descanso, vuelta antibiótico y esta vez, y además normalmente era antibiótico clavulónico y esta vez, era, perdón, amoxicilina clavulónica y esta vez no ha necesitado clavulónica, o sea, muchísimo mejor y hemos evitado muchas otitis porque ha habido momentos en que ha tenido mocos pero no ha llegado a tener otitis y Alonso era otitis, pero otitis sí, bilateral. Sí. Normalmente. El oído derecho caía siempre y el izquierdo en muchas ocasiones. Era sí o sí. Sí, era sí o sí. O sea, como seguido, otitis, mocos, otitis, mocos, otitis. Meningitis, otitis. No sé qué, otitis, otitis. Iba acompañado, era como la traca final. Y esta vez hemos librado muchos. Y yo creo, o sea, bueno, no creo. Yo estoy convencida que es primero lavados nasales y inmunoferón. Es un combo maravilloso. A nosotros nos funciona. A nosotros nos funciona, claro. Es que. Cada niño es un mundo, es verdad que cada niño es un mundo y cada uno tal, pero a nosotros nos funciona y nos va súper, súper bien, súper bien. Pero os cuento, yo iba por otro modelo de la casita de los elfos, lo que pasa que está agotado, agotado en un web, o sea, sabía que el año pasado se agotó tal. Entonces han sacado otro, es un poco más pequeño, con alguna pieza menos, pero que también es muy mono. O sea, la idea es... La idea es la que es, que lo pongan ahí en el tal, porque es que Alonso está durmiendo, no quiero que me hagan. Pero este año el elfo travieso va a llegar a la casa. Ya os contaré más detalles porque está dormido, pero yo qué sé. Tengo a Oscar haciendo la compra en Mercadona, teníamos que comprar unas cosas, y el niño sigue sopita al pobre. Cómo estará su cuerpito. Además es que nos ha hecho mucha gracia porque ha dicho, tengo sueño, ¿me puedo dormir un poquito? Más rico. Sí. A ver, venga. Agacha, giramos. Vamos a ver este lado. Y acabamos. Vamos, chavalín. Gira, agacha. Espera, no lo he puesto más recto. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Pero qué ha salido ahí, por Dios? ¡Mira! ¡Mira! Ya estás, chaval. Esos mocos no me los dejes ahí. ¡Lo quitas, papá! ¡Viva Reno! ¡Cómo calma, chaval!
Pues como me conocéis muy bien, me estáis preguntando que qué más he comprado en Shein con la tarjeta de regalo. Of course, no iba a desaprovechar yo el envío y haberme comprado solo esto. Bueno, pues os voy a enseñar, venga. Esta es la falda que venía con la chaqueta, que ya os he dicho que es muy mona, porque es muy mona, mirad. Es buenísima. Pero la descarto porque no creo que la vaya a sacar partido ni la vaya a usar. Entonces se la voy a preparar para dársela a Daniela. Que yo creo que Daniela la va a gustar, porque además con unas botas estas que se van ahora militares y demás, seguro que la gusta. Luego compré esto, que son para la freidora de aire. Que yo tengo unas que son solo la parte de abajo y estas se doblan hacia arriba y es como un cuenquito. Ponía que había 30. No me voy a poner a contarlas, pero yo no sé si hay 30. También os digo, maravillosa. Luego compré esto, que lo vi una vez en TikTok. Para limpiar, porque yo uso cepillos de dientes, los cepillos de dientes para limpiar, pues entre los lavabos, no sé qué, lo de la mampara y tal. Y vi esto, y fijaros, eran 4 y eran como 80 y pico céntimos los 4. Y mi marido ha dicho, uy, 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 qué invento, una de esas va a ser para mí. Ya la han visto. Más cosas que he comprado. A ver, vamos a ver. O sea, 8 tal, no sé cuánto me costaron, poquísimo, y es que a veces no compensa relavarlas y lavarlas y volver a relavar, también os digo. Tienen muy buena pinta, no sé cómo saldrán, pero pinta tienen muy buena pinta. Más cosas que compré. Horquillas. Explicarme. ¿Cuántas horquillas habéis comprado a lo largo de vuestra vida y cuántas tenéis en el armario? Porque yo habré comprado 1000. Pero ¿cuántas me quedan? Como 5. Y entonces me compré un paquete de 100 horquillas. Tampoco me llegó en euro. Además son de las que me gustan a mí. Porque a mí no me gustan las que tienen así pliegues, sino las que van rectas. O sea, maravilloso, maravilloso. Os voy a enseñar una cosa que compré que os vais a escojonar de la risa seguramente. ¿Vosotros acordáis que hay unos pendientes que se han hecho como super virales, que son de Bottega Veneta? No sé si lo estoy diciendo bien. Que valen el pequeño unos 450 y el grande creo que son 950. Vale, pues yo me los he comprado por 1,13. Por favor, por favor, por favor. No me pueden gustar más. O sea, no pesan, porque seguro que los de Bottega pesan. Pesa el de dolor de gastarse 950 euros. A ver, yo sí para esto soy un poco rata. O sea, tengo que reconocer que yo a lo mejor, si fuera una persona que cuando, o sea, a lo mejor no, cuando a mí me toque el 1 millón, que sé que me va a tocar, yo no voy a ser de las personas que me voy a gastar mucho dinero en joyas de oro. No, no es algo que me tal. Entonces, aquí tengo. Hombre, pues me quedan muy monos, ¿eh? No me los había probado. ¿Cómo lo veis? Quedan monísimos. Pues esto me compré por 1,13. ¿Qué pasó? Mira qué majos, que vienen con 3 de estas de atrás. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué pasó? Que resulta que me ponía, que me regalaban y ahora añade productos por 0 euros. ¿Qué añado? O sea, vamos a ver, ¿qué añado yo por 0 euros? Y empecé a mirar cosas que me venían y encontré esto. Mirad, es que voy a ver si consigo sacarlo, que no consigo abrirlo. Encontré estos, que ya sabéis que yo cuando me recojo el pelo me gusta llevar de estos. De estos que son falsos, a ver si os lo puedo enseñar. Es que me chifla de estos falsos. Bueno, pues me puse otro día uno que por cierto ya le he perdido, ¿eh? Y me encantó porque no pesan. Yo tengo unos de estos falsos de mango y pesan como la madre que lo parió. ¿Qué pasa? Que como no lo aprietes mucho, pues se caen. Y son muy monos, pero me cogí estos que no pesan. Entonces, claro, también es verdad que cuando los pierdes tampoco te das cuenta. Pero tengo que decir que me encantan. O sea, esto me encanta. A lo mejor es una macarrada, pero a mí me encantan. Eran 0 euros. O sea, esto es de añade por 0 euros. Y yo pues añadí esto y añadí pendientes. Añadí pendientes que directamente va a haber pendientes que voy a retirar. Pero añadí pendientes porque no sabía qué añadir, os lo juro. O sea, es que había unas chorradas. Mira, estos me gustaron los corazoncitos. A ver si se ven. Los corazoncitos estos me gustaron. La suerte que tengo que a mí no me da alergia. Es verdad que me irá cambiando. Porque yo sí que tengo las perlas que llevo siempre, sí que son de oro y no me da alergia. O sea, que las uso a diario. Entonces estos son para ocasiones especiales. Que me lo pongo yo a veces. Este también me gustó mucho. La perla, por supuesto. Ya de los aretes, pues este ya le descarto. Me parece un poco chonazo.
Pero es que era de esto de añade por 0 euros. Este a lo mejor llego a probármelo, ¿no? Ay, es que no se ven, coño. Este a lo mejor llego a probármelo, este. Este incluso me lo pruebo, pero este yo creo que le descarto directamente. Pero bueno, yo lo probaré porque eran gratis. Pero es que era 0 euros y venía... Claro, yo pedí estos de los aretes, pero me han llegado estos. Yo no los pedí. Tengo que decir que de estos, estos me parecen de abuela cebolleta. Estos un poco también. Y estos pues no me disgustan las mariposas y esto. Pero es que bueno, pues no sé qué haré con ellos. Si al final los usaré... O los donaré, o los tiraré, o yo qué sé. Pero es que esto era gratis. O sea, era como, añade cosas por 0 euros. Y yo pues añadí eso. Espera, que voy a ponerme pendiente. No, otra cosa que me compré, que ya sabéis que hace tiempo, eso era gratis. Eso de los pendientes eran gratis, menos los de Bottega, que me costaron 1,30 euros. Yo hace tiempo llevo buscando, mucho tiempo, os dije, un calcetín color verde, tal y no sé qué. Bueno, pues me compré un pack de calcetines. Perdona, que vienen negros, verdes, me parecen unos tonos estos súper otoñales. Este naranja me flipa, este también creo que lo voy a sacar partido. Este creo que no le voy a sacar mucho partido, pero bueno. Perdón, pero es que vienen gris, mostaza, que me encanta también, gris, blanco y tal. Ya sabéis que se llevan mucho los calcetines ahora, pues me compré 10 pares de calcetines, que tengo que decir que de tacto son súper ricos, pero súper, súper ricos. Por 4,60 euros. Es que son súper ricos. Y la goma está bien. O sea, no es de esas gomas que se van a caer. 4,60 euros, 10 pares de calcetines. Y me ha dicho mi marido, perdone a mí. ¿Cuántos calcetines me has comprado? Digo, perdona. La tarjeta de regalo, ¿de quién era? Pues eso. Otra cosa que he comprado, que mi marido se ha escojonado de la risa, con perdón de la expresión, pero se ha muerto de la risa. Que yo, es verdad que cuando lo cogí no me lo esperaba tan grande. Porque, a ver, yo tengo una obsesión. Yo tengo que beber 2 litros de agua al día. No es una obsesión. Esther me dice, hay que beber 2 litros de agua al día. Entonces, yo hay días que me trinco 2,5 litros y hay días que no me trinco nada de agua. O sea, es así. Entonces, me he propuesto una botella, controlar una botella, para yo beberme mis 2 litros de agua. ¿Qué ha pasado? Que vi una botella que tenía de 2 litros de agua que ponía, venga, tú puedes, no sé qué, y te va poniendo la hora a la que tú tienes que llegar a ese nivel de agua para conseguir beber los 2 litros de agua. Pero claro, imaginaos cómo es la botella. Es que es enorme. ¡Ah! Dice mi marido, ¿a dónde vas? ¿Vas a ir así por la calle con eso? Claro, pues es que... Yo dije, no, a ver, que no es para ir por la calle. Pero es para controlarme yo las 2 litros de agua. O sea, es que la voy a lavar. Mañana en el viaje me lo voy a llevar. Y voy a trincarme los 2 litros. Pues yo me meo. Entonces, claro, ponen... good morning, las 9, las 11... ¿Vale? Y van poniéndolos bebe más, no sé qué, las 3, las 5, las 7 y las 9. Esto es para que controlar que tú bebes los 2 litros de agua al día. Y es muy guay porque te ves así, sale la pajita, luego metes la pajita. Ah, que es muy mona. Pues mi marido se escojona de la risa. ¿Dónde vas? Con el garrafón por la vida. Pues déjame que aunque sea para estar en casa, yo me controlo mis 2 litros de agua y digo, ay, ay, que voy muy mal y voy bajando. No mires mucho. Y después compré una cosa, Alonso, que el año pasado, es una prenda que yo vi en Zara el año pasado y me encantó. Y le he visto en Shein y eran como 5 euros, una cosa así. Y empecé a leer los comentarios, porque a mí me dijeron, lee los comentarios, y yo leía los comentarios. Y me decían, súper rico, no sé qué, qué textura y tal. Y es esta sudadera, por favor, por favor, por favor. Es que no puede ser más mona. Entonces, es esta sudadera. Que a ver, yo mi intención era, os lo juro, porque tengo varias tarjetas, y mi intención era gastar una tarjeta entera. ¿Qué pasa? Que yo iba comprando, entonces me salían productos gratis, descuentos, más descuentos, no sé qué. Yo digo, a cagar, ya no compro más. Madre de Dios, digo, pero si esto no acaba nunca. Oye, que es maravilloso, pero te iban descontando, vuélvete a descontar y no sé qué, no sé cuántos, y yo decía, o sea, no acabo una tarjeta entera, o sea, es que no acabo, eran 20 euros la tarjeta. Bueno, pues al final, esta era de 20 euros, y yo decía, bueno, pues es que claro, uf, porque luego sí que podía pagarlo con varias tarjetas, ¿no? Y yo decía, bueno, pues si me paso lo pago con varias tarjetas, pero es que yo decía, bueno, voy a gastarme 20 euros para liquidar una tarjeta entera, porque es que además, se supone que no caducan, se supone, pero no lo tengo yo muy claro. Digo, a ver si me van a caducar. Digo, pues liquido una por lo menos. Bueno,
pues que no fui capaz de liquidar 20 euros de tarjeta, os lo juro, ¿eh? Pero es que es monísima, es súper gordita y mirar por aquí. Bueno, pues que se la voy a llevar a Asturias mañana, ¿sabes? También os digo, si la mancha de barro y eso, porque donde vamos es a casa de mis cuñados y mis cuñados viven en un prado. Entonces, vale, está todo el rato fuera, dentro, no sé qué. Acaba hasta aquí. Pero no me importa, porque lo que tiene que hacer es eso, ir allí, divertirse, pasar, saltar, ir al monte, correr, subir, bajar, todas esas cosas. Entonces, digo, si se mancha, se rompe, se estropea, no me voy a llevar disgusto. Así os lo digo. No me voy a dar disgusto. Porque, a ver, iba a decir, me han costado 5 euros. Realmente me ha costado nada, porque como la tarjeta de regalo, pues tengo que decirlo, no me ha costado nada. Pues no me digas que no es buenísima. Pues esas han sido mis compras de Shein. Bueno, pero es que tengo que reconocer que tengo ojeadas, te he ojeado una cosa que es para guardar la ropa interior y los calcetinitos y tal. Lo que pasa es que mis cajones no son muy altos. Entonces tengo que mirarlo. Si lo consigo de ese tamaño. Y esas son mis compras, sí, os las he enseñado todas. Es que es buenísimo. Lo de limpiar, los pendientes estos que eran gratis, las 100.000 tal, y los calcetines, que os lo juro que son de un tacto monísimo, riquísimo, divino, me encantan. Y eso os cuento. Pero creo que lo mejor del mundo del Shein son estas bolsas. Hombre, esto es maravilloso. Para llevar ropa, no sé qué. Uy, uy, uy. A mí me ha parecido esto un invento del carajo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Ahora me voy a poner a probarme pendientes, a ver si me veo muy maruja. Y todos los que no vea, pin, 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 retiro. O sea, directamente. Y bueno, pues eso. Bueno, no voy a hacer lo de los pendientes ahora. Creo que ahora lo que voy a hacer es la maleta. Me voy a poner la ropita de estar en casa y me voy a poner a hacer la maleta, porque es que si no, se me va a echar el tiempo encima. Que es que además, de camino aquí, Alonso nos ha vomitado porque le ha empezado a entrar la tos. O sea, Alonso ha quedado dormido. Le ha empezado a entrar tos. Y es porque tenía un moco ahí en la garganta, os lo juro, de la vacuna. Y entonces, pues nos ha vomitado. Y hemos tenido que parar ahí. Y bueno, ahora está bastante bien, ¿eh? Yo creo que se ha quedado súper a gustito. Ya, como veis, le he hecho el lavado nasal con el aparatito nuevo. Y ahora se está bañando y yo creo que está bastante aceptable. Así que me voy a poner a organizar maleta para quitármelo. Luego voy a hacer cenas de los chicos. Yo no sé qué me toca hacer. Tengo que mirarlo en la dieta de Esther. Lo miró Oscar y me lo dijo, pero ahora mismo no lo recuerdo. Muy bien. También os diré que hoy no es que tenga yo mucho apetito. No sé qué me pasa, pero por las noches no... O sea, por las mañanas no tengo apetito. El apetito me entra como... mucho más tarde. O sea, como, vale, pues a la hora de la manzana, que me tomo en torno a las 12 y tal. Y luego sí que tengo a la hora de comer. Y luego por la tarde ya no. Por la tarde lo que tengo es ansiedad. Sí que tengo un ratito así malo, pero es por el café. Me tomo el café y la merienda por la tarde. Pero luego por la noche no suelo tener mucho apetito. Lo que pasa es que todo me luce fenomenal. Fenomenalmente bien. Así que nada, esas cosas os cuento, chicas. Este es mi haul de Shein. Mi primer haul de Shein. Que aquí estoy preparando la maleta de Alonso. Voy a llevarle para mañana. Va a ir dormido, entonces le voy a llevar este vaquero. Que se lo puse un día, pero es que os juro que se va a llenar de caca. La sudadera nueva. Y una camisa debajo. Me encanta ponerle sudadera con camisa debajo. No sé a vosotros, pero a mí me parece que queda súper chula. A mí también me gusta, ¿eh? Entonces, esto para el sábado. Para mañana. Luego le voy a poder llevar un chándal para el domingo, porque el domingo después de comer, pues es que nos vamos a venir. Es que es... Pero le voy a llevar de repuesto otro pantalón por si se moja o algo, porque se supone que dan pues lluvias. Dan lluvias. Entonces le voy a poner otro pantalón. Por si acaso se nos empapa. Ahora pantalón, pues si se nos empapa. Que es muy dado. Le voy a llevar las botas de agua y los playeros, calcetines, calzoncillos y ya está. O sea, es que no voy a llevar más. Le voy a llevar más botiquín que ropa, yo creo.
Pero nos vamos el sábado, vamos a estar el sábado y luego nos venimos el domingo, entonces tampoco sabes qué tampoco. Tengo un cabreo, ya os lo cuento por Instagram, pero es que me escribe una de vosotras y me dice, mira, yo no soy de escribir por redes sociales, dice, pero es que he visto un perfil de Vinted que está usando tus fotos. Tiene 3 fotos mías en el perfil con ropa, vendiendo la ropa. Entonces le he mandado un mensaje súper educada, le he dicho, hola Tania, se llama Tania. Estás utilizando estas fotos que son de mi propiedad, porque además yo pago por propiedad, y están protegidas. Entonces te solicito que lo elimines o te tengo que denunciar. Y me ha bloqueado. No te creas que podía haber dicho, joder, me han pillado, la elimino y tal. No, 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 me ha bloqueado. O sea, la ha cogido la tía de mi perfil de Instagram y la ha puesto y con todo el cuajo la ha bloqueado. O sea, hay gente que no tiene límites. No tiene límites ni educación, ni saber estar, ni nada. O sea, eso se llama robar. O sea, se llama robar. Porque es el trabajo de otra persona. Entonces, eso se llama robar. Utilizas la imagen de otra persona. Eso es denunciar y se roba. Lo he denunciado a la plataforma y lo he denunciado también a autores. Es que me parece fatal. O sea, es que, porque podías llegar a decir, ay, pues perdona, mira, pum, pan. O le directamente eliminarlo, no hace falta ni que pidas perdón. Pero tienes el cuajo de bloquearme, tú no tienes vergüenza. O sea, la gente no tiene vergüenza. Es increíble, de verdad. Me ha dado tengo un cabreo, os lo juro, tengo un cabreo, una sensación de que me están robando. O sea, tengo un cabreo que no sabéis. Asturias al cumpleaños de mi sobrina. Me voy con la cara lavada, luego cuando paremos a tomar café antes de me maquillaré un poquito. Me he puesto mi sudadera de mala madre, que me chifla, que por cierto es que la tenía ahí, hace mucho que no me la ponía, pero es que me chifla. Me la regalaron por mi 40 cumpleaños mi rubia, mi pelirroja, Sara y Ana, y me encanta. Y además tiene así como la manga bullonadita, es que me flipa. Y le pongo yo una camisita de abajo, que me parece que le da un rollazo. Me lo he puesto con unos vaqueros rectos de Zara, unos calcetines que os enseñaba ayer, uno de ellos, que me parece que da guay. Y las salidas están Smith. Y eso tal, o sea, voy súper cómoda porque, como os comentaba ayer, al final allí pues vamos al Prado y pues eso. O sea, para estar allí cómodos y haciendo el mono y esas cosas. Y calentitos porque parece que va a hacer mogollón de frío. Me llevo mi abrigo plumas, que es súper ligero, de mango del año pasado. Y una maxi bufanda y chimpum. Y vamos a ver si Alonso nos aguanta un poco dormido, aunque creo que no. Porque tenemos un vecino, que no sé si es que no está en casa. Le está sonando el despertador constantemente, pero es que me da que es un despertador de móvil, porque se nota como vibración. Y lleva 40 minutos que le suena, está un rato sonando, se para, vuelve a sonar, y así lleva 40 minutos. Desde las 7:15, lleva así. Todo bien, ¿eh? Todo bien. Súper fuerte, viaje malísimo. Estoy maquillando un poco porque venía con cara lavada, no me gusta viajar con maquillaje. Nos queda como 40 minutos o así, pero está siendo un viaje de lo más desagradable del mundo, os lo juro, ¿eh? Qué mal. Es súper bonito, ¿eh? Se ve súper bien, ¿eh?
entonces tuve que dejar de grabar porque me encontraba fatal, 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 fatal. Tenía un dolor horrible. Y entonces os voy a llevar conmigo, he pensado, unos días, esta semana, si queréis. Voy a hacerme un café. Y me voy a tomar un ibuprofeno porque yo creo que el dolor que tengo es muscular. Queja de que le duele un oído. Os lo juro, ha sido poner la vacuna de la gripe, mocos, 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 mocos. Así que he mandado un mensaje a su pediatra para ver si le ve esta tarde. Le digo, te voy a buscar. Y dice, no, me quedo en el cole, me quedo en el cole, ven luego. No, no, no. O sea, la verdad es que Alonso tiene muchísima facilidad para vomitar. Yo creo que os lo he contado alguna vez. O sea, cuando tiene mocos en la garganta, dice, uy, voy a vomitar. Entonces, bueno, lo que haré, pues eso, a ver si me da para hoy mismo, para que le vea el oído y nos dé algo, porque ha sido tener, o sea, poner la vacuna y, bueno, o sea, un carro mocos. Y yo, venga, lavados nasales, estamos, venga, lavados nasales, y venga, venga. Pero, no. Y claro, el oído, pues eso, cuando uno es propenso, así que, bueno, pues a ver si me da para verlo hoy. Y que empezar con el antibiótico, porque me va a dar la amoxicilina. Seguro. Y yo pues no sé, porque he escrito ahora a mi hematóloga para comentárselo, para creo que me voy a hacer pruebas directamente. Porque además tengo el estómago súper inflamado y tengo dolor y no me encuentro muy católica. Así que es muy posible. Os lo he escrito para ver si, pues eso, hacerme pruebas. Empezar con un análisis de sangre, a ver si tengo algún tipo de intolerancia. Y si no, pues hacerme pruebas de, no sé, de algún tipo de
de trastornos digestivos o alguna cosa de estas. Así que nada, empezamos el lunes bien. ¡Ting! Me quedan 10 minutos. Voy a rematar un email y me voy a casita a preparar. Y ya digo, yo creo que Alonso vaya no al pediatra. Si está molesto, no creo que le lleve inglés hoy. Le voy a dejar descansar hasta que nos llame el pediatra. ¡Ay, señor! Con 38,3 de fiebre, ha salido del cole llorando desconsolado. Me duelen mucho los oídos, me duelen los dos, mamá. Entonces le va a ver su pediatra a las 7:15. Le acabo de dar ibuprofeno para la fiebre y el dolor de oídos. Está delirando, está tiritando, de una tiritona. A ver si le hace efecto el ibuprofeno. Esto es así. Me ha pillado, yo creo, la otitis en los oídos. Tiene flojera. Confirmado, tenemos otitis bastante potente en el oído izquierdo y media en el oído derecho. Pero a no ser el oído derecho tiene una herida de otras otitis. Y pues eso. O sea, os lo juro, he llegado a casa, el niño tiritando. No es exagero, o sea, la cazadora del niño, lo de la mochila, no sé qué, el niño que tirita, el otro que no, que tiene. Te he dejado todo. Ha habido un momento de medio colapso, pero ya se ha pasado el momento colapso. Ya se ha pasado el momento colapso. Ahora recojo todo lo que he tirado, porque es que lo he tirado en el suelo, literalmente, porque es que no podía. El niño, el otro, no sé qué, no sé, es que no puedes, o sea, no puedes. He colapsado. O sea, por un lado, os digo que. Me viene muy bien que Óscar esta semana esté de tarde, porque mañana Alonso no va a ir al cole. Y entonces él se queda con Alonso. ¿En serio? ¿Verdad? En el suelo. Él se queda con Alonso hasta mediodía. Y a mediodía vengo yo y me quedo con él. Entonces mañana pediré salir una hora antes del trabajo. Y me vengo a quedarme con él porque la idea es que mañana no salga.
para que el muchísimo aire que hay no le dé en los oídos. O sea, de verdad, esto... pero ahora mismo estoy un poquito saturada. O sea, uff. El niño que le está subiendo la fiebre, el pediatra sube, baja, recoge, no sé qué. Estoy un poquito saturada, así que me voy a poner a recoger. Y me pongo a hacerle algo de cena porque está flojito y tiene sueño. Y le está empezando a pasar, se le está pasando ya, tirón me da, pasar el tiempo de efecto de ibuprofeno. Le está empezando otra vez a subir la fiebre, entonces está otra vez como... Madre mía, es un momento saturada. Sabéis que además ayer estuve mala con el estómago, que tampoco estoy yo al 100%, entonces me está saturando un poco. Me voy a poner a recoger esto porque lo que me estresa es no tener todo esto organizado. Y me pongo al lío. Una de las cosas que me preguntáis muchísimo es cómo se usa el Take the Day Off de Clinic, que es que yo estoy encantada de la vida. Ya sabéis que no colaboro nada con ellos, pero me encanta. Pues yo lo que hago es quitarme la parte de los ojos primero y luego coges producto y a frotar en seco. No hay que mojar antes la cara, ¿eh? O sea, yo lo de los ojos es como una manía, pero podéis hacerlo directamente sin quitarte sin desmaquillarte los ojos. Pero a mí me gusta desmaquillármelo antes, ¿eh? Pero lo puedes hacer sin tener que desmaquillarte ante los ojos. Así que bueno, entonces desmaquillamos. Con los dedos así, chuchuchuchu, frotamos bien. Y luego es retirar con mucho agua, mucho agua, mucho agua. No hay que retirarlo antes con nada ni nada. Thank you.
buenos días de martes. La noche ha sido divina. Pero divina, divina. O sea, Alonso la ha pasado con fiebre muy alta. Entonces, cada 4 horas le poníamos paracetamol y ibuprofeno. Porque si no era imposible controlársela. Luego le dolía muchísimo, especialmente uno de ellos, pero muchísimo le dolía, porque él no suele, o sea, a ver, él no es muy quejica, ¿sabéis? O sea, no es un niño que, bueno, pues a ver, cuando le duele es porque realmente, o sea, cuando se queja es porque realmente le duele mucho, porque no es un niño quejica en ese sentido. El tío es durite, ¿sabes? Entonces, además es que estaba dormido. Y tenía el lamento de dolor. O sea, es que, mira, yo me rompía, te lo prometo, porque me da una pena. Así que bueno, pues la noche ha sido, pues eso, interesante. Tengo más sueño que vergüenza. Pero bueno, pues esto es lo que hay. A ver, la parte positiva, ya os digo que Óscar está de tarde, entonces nos podemos organizar muy bien. Ayer me decía mi padre, voy para allá, no sé qué, no sé cuál, ¿sabes? A ver, que afortunadamente tenemos ayuda siempre, pero bueno, hoy nos vamos a organizar nosotros. Y Óscar se va a quedar con el peque ahora por la mañana, genial, porque así no tengo que sacarlo de casa en ningún momento, porque nos ha dicho que en el día de hoy tenemos que evitar por lo menos 24 horas que no le dé el aire en el oído, en los oídos, porque los tiene bastante tocadillos. Entonces, yo hoy me saldré de la ofi una horita antes, a las 2, me vengo y Óscar se va a trabajar. Y es lo que haremos hoy. Ya mañana, pues yo creo que mañana tampoco va a estar para ir al colegio porque está bastante... O sea, es verdad que el antibiótico lo va a hacer, pero yo creo que 48 horas por menos de antibiótico. Aunque él quiere ir al cole, pero yo no le veo como para ir al cole. O sea, tiene que mejorar mucho, mucho, mucho para ir al colegio. Creo que un par de días por lo menos en casita. Si no son más. Y bueno, la parte buena que esta semana pues no nos volvemos locos. Porque si hubiera sido de otra manera, pues hubiera tenido que cogerle dormido, llevarle a casa a mis padres, a no sé qué. O incluso yo hoy me hubiera cogido el día porque... a ver, yo si le llevo a casa a mis padres... cuando está pachucho es cuando ya está como coleando la enfermedad, por decirlo así. Pero cuando está malo, 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 si me tengo que coger días de vacaciones, me cojo ya de vacaciones. Sé que ahora, afortunadamente, por ley, tenemos días para cuidar a nuestros hijos. Pues mira qué suerte la nuestra. Ya era hora. Pero eso que si cuando no lo tenía, igualmente lo que hacía era cogerme el día de vacaciones. Tengo la suerte de que mi empresa, pues oye, también es una suerte que le digo, oye, hoy no voy, que tengo el niño malo, me cojo el día de vacaciones y ya está. Pero es lo que hacía. Y entonces lo que es el proceso inicial de la enfermedad, que es cuando peor están, se quedaban conmigo ya los últimos días, que al final es un poco pues preventivo, no ir al cole flojito, porque cuando van al cole, cuando están flojitos, pues se cogen de todo luego. Entonces ahí sí que le llevaba a casa a mis padres y tal, pero los primeros días siempre me he cogido vacaciones o algo. Así que nada, así estamos. Un sueño que me muelo. Pero me encanta el look de hoy, que no lo había preparado anoche. O sea, no lo preparé, o sea, no me dio la vida. Es que si os cuento la de anoche, a no ser, es un niño que en 4 años y medio ha vomitado una vez en la cama, en la cuna, era bebé, porque él cuando va a vomitar te llama, voy a vomitar, y se va corriendo. O sea, es súper bueno para todos los vómitos. Pero anoche su cuerpo, no sé si es que estaba tan, o sea, estaba tan cansado, bueno, estuvo a punto de ahogarse con su propio vómito, porque yo le tengo una cámara y eso, y me estaba haciendo la infusión en la cocina, se quedó dormido en el sofá. Me estaba haciendo infusión en la cocina y de repente empecé a oír ruidos raros. La cámara, que la cámara además amplifica mucho los sonidos. Y empecé a notar un... Digo, ¿qué es eso? Me subí corriendo, corriendo, y es que se estaba ahogando con su propio vómito. O sea, literal. Entonces le giré y vomitó. Entonces, claro, limpia al niño, cámbiale... colchón de la cama de abajo. O sea... No os podéis imaginar. A esto se suma
que Alonso no se levantó a vomitar porque no tenía fuerza. O sea, no tenía capacidad de moverse, le llevar el baño para que vomitara en el baño, no era capaz de mantenerse de pies, tenía una tiritona, en todo el cuerpo le tiritaba de tal manera que no tenía capacidad de mantenerse de pies. O sea, en 4 años y medio, el rato ese que pasó ayer, como, o sea, jamás había pasado un rato así. De hecho, al final estaba de rodillas en la taza vomitando, ya parece que se le pasó. Le digo, ven, digo, dice, quiero agua. Entonces me fui a poner una botella de agua a su habitación. Cuando volví, estaba en el suelo tirado, con la cabeza en el suelo. O sea, no podía mantenerse ni sentado. Estaba fatal. Bueno, le lavé, tal, no sé qué. Le metí en la cama nuestra y tenía 39.1 y empecé a darle con unos pañitos para bajar la fiebre. Conseguí que le bajara a 38.2 después de medicación, tal, no sé qué, y me puse a limpiar la habitación. Lavadora, tal, limpia, desmonta, cama, pifostios, es que no os podéis ni imaginar. Luego me estuve duchando yo porque olía yo como a vómito, o sea, así. Y Alonso volvió a empezarle otra vez la tiritona. No miento, fue la segunda vez cuando le pude dar la medicación, porque no habían pasado las 4 horas. Le volví a empezar a dar otra vez la tiritona. Hasta que le llegó la hora de la medicación, pues empecé con paños para bajarle la fiebre. Conseguí bajarle la fiebre, conseguí dormirle y poner la lavadora y limpiar la habitación y no sé qué. Conclusión, estuve entre 9 de la noche. Eran 9 o una cosa así, cuando se me quedó dormido en el sofá. Fue como 3 minutos después de esto, en lo que bajé y encendí el calentaleche, el calentaguas. Entre las 9 de la noche y las 12 menos cuarto, sin parar de recoger vómitos, el niño, la fiebre, no sé qué, no sé cuánto. O sea, un momento, os lo juro, fue un momento que yo estaba ya un poco agobiada, pues fue un momento de ¡fua! Con deciros que cuando me metí en la ducha lloré. Lloré. No os digo más. Uy, no se ha cargado esto. Me voy. Pues eso, vamos a ver qué tal se nos da el martes. ¿Os venís conmigo? Os estoy enseñando lo mejor de lo mejor, de la semana. He ido a elegir la mejor semana. ¡No vale eso! ¿Cuál no vale? ¿Cuál no vale, hijo? Vamos. ¡Ay! Oye, la mía no come nada, Alonso, ¿eh? No tiene hambre. Ay, polo al medio. Los camellos, que no me salía la palabra. Bueno, abuela, los camellos, hay que meterlos en un agujero. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora!